No deben quedar muchos de esta profesión. No sé, me imagino. Lustrador, ebanista, restaurador. Salimos a caminar con este hombre que tiene 90 años. Hace 70 vino de la Argentina, de su Temuco natal, Ner Enríquez. 90 años impecables. Don Enríquez, ¿cómo anda? Bien. Un gustazo. Igualmente. Usted. ¿90 pirulines? 90. ¿No parece? Pero están ahí. Están en el cuerpo. Se notan. ¿No? ¿Se notan? Pesan. ¿Sí? ¿Pesan? Pesa por una vida entera de trabajar y toda esta. Bueno, vamos a caminar vida. Por el barrio. Sí. ¿Cuánto hace que vive acá? Y acá ya hace como 60 años. ¿Sí? Sí, sí. Acá somos los primeros con algunos. Habían dos o tres casitas acá. Nada más. 70 años, mamita. Todo esto era un baldío así para allá, ¿no? ¿Y por qué vino a vivir acá? Porque no tenía nada, yo vivía en una pensión primero. ¿Y se le dio la oportunidad de comprar un terreno? Compré un terrenito, un señor compatriota que me... Porque dice, hay que decirle a la gente que usted vino muy joven de Chile. Sí, a los 20 años. ¿Agradecido a la Argentina? Muy agradecido, porque era lo que yo quería, porque vine a trabajar y sigo trabajando todavía. Hola, don. ¿Cómo va? Famoso, lo estamos haciendo famoso. Famoso. Chao. Famoso ebanista del barrio. No. ¿Vino de Chile buscando trabajo o ya sabía que acá lo querían, lo iban a encontrar? No, ya sabía. Vino antes un compañero mío de trabajo en una fábrica y me dice. Se vino él y no nos escribíamos siempre, que en ese tiempo era. Escribirse, claro. Lo más rápido. Claro. Un telegrama, algo así. ¿De qué lugar de Chile es? Yo soy del campo, me crié en el campo con mis abuelos y mis padres. Pero la ciudad más importante era la ciudad de Temuco. ¿De Temuco? Sí. Ahí más o menos estaba a 50 kilómetros. Y bueno, íbamos ahí a vender nuestros productos, todo eso, lo que cosechábamos. ¿Los productos del campo? Sí. ¿Con el abuelo? Con mi padre. Mi abuelo, resulta, uno de mis abuelos murió a los 93 años. Y él era el dueño del campo. Uh-huh. Y eran muchos hijos. Y nadie le pidió nada. Se fueron a la ciudad, se fueron, estudiaron, qué sé yo. Las hijas igual, se casaron. Y mi papá era el menor y se quedó. ¿Y se quedó? Se quedó con el abuelo. ¿Y a los 20 usted dijo me voy a la Argentina? No, mi papá me dijo que fuera a la ciudad. Porque cuando falleció mi abuelo, el campo se vendió. Ajá. Y quedamos con un pedazo de... ¿De tierra? De tierra que no era suficiente para... Para toda la familia. No había futuro prácticamente, con poquito campo. Claro, claro. Así que a la ciudad aprender oficio. Y ahí estuve con unos amigos de mi abuelo, el otro abuelo, alemanes, que vinieron también y se hicieron una industria importante. ¿En Temuco? En Temuco, mueblería y la fábrica. ¿Y cómo si usted se tuviera que presentar, cómo se presentaría usted? ¿Como carpintero, como ebanista, como lustrador, como qué? Acá se dice lustrador, ¿no? Lustrador de muebles. Lustrador de muebles, que es una vez que está terminado el mueble. Usted le da el color. Los tonos. Pero después hay otra cosa más importante que eso. Que es porque se ilustraba toda muñeca, con gomalacas y todo eso. El estilo desde antes. Después fue cambiando todo. Y entonces pasé en poco tiempo a estar al frente de la fábrica. De la sección esa. Ajá, de la sección. De la sección. Como ilustrador. Como ilustrador y para sacar los tonos y tonalidades. Entonces me daban a mí las ventas que se hacían y me entregaban tal modelo, tal cosa, tal esto, tal color, ya teníamos todo. ¿Todo a mano? Todo a mano. Pero no lo hacía yo solo. Yo hacía generalmente toda la preparación de tonos, del color. De tonos y todo eso, y pasaba a la sección donde estaban todos los ilustradores. ¿Qué producto se utiliza para dar el tono a un mueble? Si yo vengo y le digo, mire, yo lo quiero oscuro, lo quiero color roble, lo quiero más clarito. Bueno, antes era la nogalina lo principal, ¿no?
después habían otras tintas que se hacían las mezclas. Uh-huh. Ahora hay una infinidad de tonalidades, están los tonos esos que ya vienen a la peroxilina o, claro. o va el cliente, elige, quiero eso y chao. Claro, va. Viene cuando... la latita sí, y listo. Sí, claro, después tiene que hacer las mezclas para sacar el tono, porque según la madera, según el tono de la madera y... Porque según la madera puede cambiar el tono, ¿no? Según sí, el mueble, de qué claro, madera es. Hay madera que las tiene que aclarar, por ejemplo, si son muy rojas, para sacar ese tono no lo puede sacar si no aclara la madera. ¿Qué madera le gustaba trabajar o le gusta trabajar a usted? ¿Hay una madera...? Bueno, lo que pasa es que, como todo, se terminó tal madera y no viene más. ¿Por ejemplo? Porque ya la... Se terminó el árbol. Todos los árboles nativos, todas las maderas que hemos tenido en estos países, al final se van perdiendo. Se van perdiendo. Y se viene a... ¿Qué pasa después? Esos mismos lugares los plantan con pino de tal cosa, de terrestre, por la necesidad de madera, de papel, claro, y de, claro. Para el papel y todo eso. Por lo tanto, usted desde el punto de vista profesional se considera básicamente lustrador de muebles. Lustrador de muebles y al mismo tiempo todo lo que es antiguo, absolutamente 100 años, por ejemplo. ¿Usted lo repara? Yo lo reparo. ¿Le gusta trabajar esos muebles? Me encanta hacer ese tipo de trabajo porque son... Esos han sido unos artesanos que hay que sacar un sombrero. ¿Cómo laburaban? Como respeto hacia ellos, yo sí lo puedo dejar mejor que como quedó al principio, lo dejo. Hay ¿Sigue madera, laburando, hay don Enríquez? Hay maderas que están... No, yo dejé hace unos 2 años. Pero no se da un gustazo de vez en cuando con alguna madera, ¿no? No, alguna cosita siempre tengo que hacer. Primero que me ayuda... Y a los nietos, a los parientes hay que hacerle algo siempre. Claro. Así que, no. Ahora, si me duelen mucho los hombros, los brazos... Ahí no. Los tengo de tanto darle. De tanto trabajar, un poco deformados o qué sé yo. Tengo que hacer algo porque mi vida ha sido así de trabajo siempre. Está perfecto. Yo me acuerdo cuando tenía 4 años y ya era el mayor de los hermanos. ¿A laburar al campo? A llevar primero a la noche las ovejas de tal potrero, traerlas a los corrales. A la mañana, a la madrugadita, prácticamente era peón del peón. ¿Está bien? Porque... Yo al más chico siempre lo mandan a esto, al otro, anda a buscar esto, anda a buscar el otro. Y así que desde que tengo conocimiento yo estoy trabajando. ¿Está bien? Pero me encanta. Mire cómo se mantiene con 90 años. Me encanta el trabajo. Está perfecto. Y después llegando acá, se me abrieron más puertas para trabajar. Usted es un agradecido a la Argentina. Muy agradecido. Agradecido a todo, porque yo cuando vine acá, entré a una fábrica. ¿Acá en Bahía? No, primero en Cipolletti. Ajá. Después me vine acá, porque no me gustaba en Cipolletti, era muy triste. Alquilaba por allá con otros muchachos una casita que le habían hecho una lomada, porque habían todo el tiempo inundaciones. Claro. Y había momentos que había que entrar... con el agua hasta la cintura para poder llegar. ¿Y ahí se vino para acá? Y vine a ver acá. Me dijeron que ahí era una ciudad. Entonces, además, yo donde trabajaba era una ciudad ya linda. Una linda ciudad en esa época ya. Así que me... ¿Y se enamoró de Bahía? Y me gustó Bahía. Me gustó de alma. Primero porque al mar a mí me quedaba muy lejos allá. Y acá me quedaba cerquita. ¿Ah, le gusta el mar? Me encanta el mar. Yo me dediqué, cuando vine acá, tuve lancha con un carpintero que hicimos sociedad, que justamente vivía acá, el muchacho. ¿Y acá cuando vino a trabajar, que vino a trabajar alguna carpintería? Sí, en lo de Volpe. Ajá. Muebles Volpe, que estaba ahí, estaba en... ¿cómo es? En... No me acuerdo ahora. Ahora... Bueno, y ahí arrancó laburando. ¿Y cuánto tiempo laburó ahí? Ahí laburé unos 2-3 años, me parece. ¿Y después?
Y después ya empecé a trabajar solito por mi cuenta. ¿Usted restauró el Palacio Hirsch en Buenos Aires? Bueno, esos son los trabajos que a mí me gusta hacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir caminando y me lo cuenta después de la pausa. Sí, sí. Y sí. Me va a contar por qué el nombre Ner. ¿De dónde sale el nombre Ner? Ner Enrique. Me bromaron. ¿Cuánto tiempo le llevó a restaurar los muebles del Palacio Hirsch en Buenos Aires? Bueno, eso fueron varios años porque teníamos que ir y venir. Unos muebles impresionantes, ¿no? No, todos los salones que eran. Calcule que... ¿Qué trabajo hizo ahí? ¿Restauró? ¿Lustró? Restaurar en el sentido de que hay que limpiar las maderas porque estaban... Eso tuvo más como 25 años o más... Sin usarse. Sin usarse. Pero además de eso, ya las maderas estaban absolutamente arruinadas. Habían apolillados. Pero habían cosas, bueno, de un salón, el salón alemán, que fue por lo primero que fuimos a... Me mostraron ahí. Y estaba todo destruido, pero destruido. Las figuras. Le faltaban pedazos de madera. ¿Y hubo que usted lo reconstruyó todo eso? Eso lo tuve que... ¿Piecita por piecita? No, eran maderas grandes, pero estaban pasadas de un lado a otro, ¿no? ¿Y cómo se reconstruye una madera que, por ejemplo, como usted me dijo, estaba polillada? Habían, a mano, lija todo, ¿cómo se hace? Hay que hacer 50.000 herramientitas. Me imagino. Para poder trabajar ahí adentro, de cada forma. De cada figura. Porque si no, la destruye. Ahí fueron, muchos fueron primero, antes que yo se muestre. Si no, los sacaban porque estaban destruyendo. Y como nosotros habíamos hecho el trabajo... ¿Y cuánto tiempo estuvo yendo y viniendo para terminar la tarea? Como 5 años. Como 5 años, pero claro, pasábamos un mes acá, 2 meses, y estábamos un mes allá. Y así, porque si no, no lo podíamos hacer. ¿Y ese es un trabajo que a usted siempre le gustó, ese tipo de tarea? Mire, si vamos a decir que eso me encanta, es como a veces perder mucho tiempo. Lo hace usted de vocación, claro. Por ese interés y eso tan hermoso que hicieron, que no es lo mismo que si viene un tallista y hace lo mismo, que diga, bueno, no se haga problema, lo tiramos. No, claro. Ahí porque hubo que restaurarlo todo. En un momento vino, cuando estaba todo ese, ¿cómo que se llama? Del salón alemán, vino el gerente del Banco Nación de acá, sí, con el ingeniero Areco. Ajá. Le vinieron a ver todo lo que teníamos acá. Y ahí me enteré, porque le dice al gerente, le dijo, no, dice a mí, y me dijeron, dice que esto había que hacerlo de nuevo. Que... Hay que tirar todo y hacerlo todo de nuevo. Casi todo esto, dice, no va a servir, hay que tirarlo. Pero, dice, diga que nosotros conocíamos a esta gente, dice que son capaces de hacer estas cosas. ¿Con cuántas personas trabajó para restaurar? No, allá me puso gente, pero no duraban nada porque se iban a parar. ¿Mucho laburo? No, se volvían locos. Decían, no, esto no es para mí, usted tiene que estar haciendo macana acá. Bueno, y así fue como logramos terminar eso, que es una preciosidad. ¿Qué tipo de madera es que se usaba? ¿Esa es ahí, madera? Ahí hay una infinidad de madera. Me imagino. Unos muebles de estilo espectacular, me lo imagino. Hay muebles... escaleras, todos los chichos. La escalera, toda en el... Esas estaban bien. ¿En las escaleras estaban bien? Igual que los pisos. Los pisos eran robles de eslabones. Unos robles impresionantes. Pisos. Por eso no quería ir yo a trabajar allá. Porque ensuciar esos pisos para mí era un problema. ¿Ah, sí? No, le hicieron un proceso abajo
gastaron muchísima plata. Porque en obra civil nomás para reparar muchas cosas que no le permiten, tampoco le permitían hacer este. Porque eso es un patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces no se podía hacer lo que. O sea que hoy el Palacio Hirsch luce como luce gracias a usted. No, gracias a mucha gente que trabajó. Bueno, pero bajo su supervisión. La esa parte así, sí, la parte, digamos, de la madera, de los. De todo. Porque eso. Aparte me imagino, en esos palacios construidos hace 100 años, 200 años, qué sé yo, la madera era un material absolutamente dominante en una casa, en un palacio, ¿no? Sí. Todo de madera. La verdad que. Me imagino las puertas, las ventanas. Todos los revestimientos, las puertas eran como de 2,60 metros de alto. Claro. Y no le permitieron, por ejemplo, así nomás, tienen que guardar la parte del. Es toda la vuelta es del edificio, es frente. Para el lado que usted lo mire, es frente. Qué bárbaro. Y es el ladrillo a la vista, pero no es el ladrillo a la vista que nosotros estamos acostumbrados, que tiene hacia adentro el vacío. Ajá. No, esto tiene una pestañita todo hacia afuera, que divide los ladrillos. Un edificio hermosísimo. Un trabajo, ¿no? Ahí nosotros después ya nos quedamos en el mismo edificio para vivir, porque no mucho hotel, no, claro. Más molesto, pero entonces nos hicieron una habitación. ¿Le gustó hacer ese trabajo? Sí, me gustó. Me quedé. No, no es que sea algo que uno dice voy a ganar plata acá. ¿Usted le gustó por la vocación que siente por la tarea? Por la madera, por lo que han hecho otros. Y por esas maderas tan lindas, de guerreros. ¿Le encanta a usted trabajar la madera, no? No, sí, me encanta. La madera es una de las conformas más lindas que tiene, porque es natural. Claro. Dígame, ahora me cuenta, ¿por qué Ner? Ah, mi abuelo me puso ese nombre. Mi abuelo, ¿que era descendiente de alemanes? Claro, mi abuelo era alemán. Ah, era alemán. Bayer. Y el tipo, yo ya ni lo. No le daba ni bola casi porque no le entendía nada. ¿No? ¿No hablaba la castilla? Sí, pero hablaba alguna cosa que otra y lo hablaba malísimo. Ajá. Y encima era muy autoritario. Ah, ¿no? Me imagino. Que no le podía preguntar, ¿cómo era? ¿Qué dijo abuelito? No, nada. No. Por ejemplo, él era esos adventistas. Ajá. Que no comen la carne de cerdo ni nada. Y engordaban los chanchos que había que subirlo con entre cinco para, pero no los comía. Para ir a venderlo. Pero no los comía. Y yo le preguntaba que por qué eso. Dice, porque es pecado. Decía que era pecado, ¿no? Que eso estaba prohibido por la Biblia. Claro, y demás. Claro. Y él, ¿Y por qué, abuelito, usted los cría y los vende? Sordos. No, nunca me contestó. Hablaba cualquier otra cosa, pero no. No le contestó no nunca eso. Y él fue, por él le pusieron Ner, el nombre suyo es Ner. Ner. N-E-R-R, doble R. No, ni una siquiera. Sola. Una sola. Una sola. Por lo menos la hubiera sido con dos. Claro, era, le daba otro estilo. No, y lo peor de todo que no, porque él tenía un amigo, un de niño, de joven, íntimo amigo de él, que se criaron juntos. ¿Allá en Alemania, sí, o acá en allá, Chile? Allá, que se llamaba así. Ner. Ner. Y lo impuso él. Y le dijo a. Pero otro nombre más que me hubiera puesto. Así, claro. Zafaba yo. Sí. Bueno, le queda el apellido Enríquez, que es como si fuera el nombre. Hola, ¿qué tal? No, como si fuera el nombre, Enríquez con H. Sí, casi todas me dicen Enrique. Enrique, ¿no? Claro. Y a mí. Enrique con H y con Z final. Sí, con Z. Yo jugaba al fútbol con su hijo. Sí. Ah, mejor dicho. No. Él jugaba al fútbol. No, yo no. Entraba a la cancha. No, qué distinto. No, con Huguito. Sí. Él lo tenía con. Era un re buen amigo, Huguito. Sí. Era noble con sus amigos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y sigue laburando de vez en cuando? ¿Hace algo? No, de vez en cuando. Si yo le traigo un mueble, ¿me lo restaura? Y a usted sí. ¿Gratarola? No, no, sí, no hay problema. Si yo estoy. ¿Y qué le gusta más, restaurar o lustrar? No, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y sigue teniendo el tallercito acá o más sí, o menos? Sí, ahí está.
Ahora lo vamos a ver, ¿lo podemos ver? Sí, ya está todo arrumbado. No importa, no importa, no importa. Bueno, un gustazo. Sí, sí, gracias. Los 90 años al Pipí Cucú. Y eso se hace laburando. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que la genética también tiene que ver mucho, ¿no? Porque mis dos abuelos murieron después de los 90 años. ¿Y su papá? Mi papá no, mi papá murió más joven porque tuvo otra vida más sacrificada. ¿Más sacrificada? Más sacrificada. ¿Vino alguna vez a la Argentina o se quedó allá en Chile? No, él se quedó siempre. No, ni mi mamá. Ah, mi madre sí. Pero él no. Bueno, vamos a ver el tallercito. Bueno. Un gustazo la charla, ¿eh? Bueno. Un gustazo. Sí.